lo que había sido el sueño de mis primeros años, que era conocer a Martí, cuyos discursos leía siempre con asiduidad. Es la palabra lúcida de Enrique Loynaz el Castillo, el patriota que en 1890, con solo 19 años, viajó de Dominicana a Nueva York para hacer realidad el sueño de su vida, conocer a Martí. Hice el viaje en ese año a Nueva York para conocer al apóstol de nuestra independencia. La entrevista no pudo ser más conmovedora para mí. Me llevaron a él los generales de nuestra epopeya de los 10 años, Serapín Sánchez y Francisco Carrillo. Martí nos recibió en la misma puerta de entrada con un abrazo a los tres. Contó el general Loynaz a sus 79 años que después del abrazo Martí los invitó a pasar a un pequeño salón donde conversaba con los más eminentes literatos de América del Sur. De aquel encuentro, Loynaz jamás olvidó los rasgos físicos y espirituales de Martí. Era un hombre alto, de una mirada inconfundible, tierna, candorosa al mismo tiempo, y que lo acariciaba uno desde que le veía la primera iluminación de sus ojos. Pero el hecho más glorioso de aquel encuentro entre Loynaz y José Martí ocurrió al despedirse. Cuando salimos, tomó un cepillo y nos sacudió la ropa, primero a los generales y luego a mí. Pero viendo que mis zapatos, como de costumbre, estaban descuidados y que contenían polvo, se agachó y cuando, sin que pudiera yo impedirlo, me sacudía el polvo de mis zapatos. A mí me pareció entonces, y desde entonces me ha seguido pareciendo igual, que Martí era el Cristo de la patria. Cristo, lavando las pies a sus discípulos, no fue más grande que Martí aquel día que limpió el polvo de mis zapatos. Es la palabra emocionada del general Loynaz, el único testimonio que se tenga hoy de un insurrecto mambí que conoció al apóstol de la independencia de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.